Reporteros sin Fronteras duda de las promesas de la dirigencia talibán de que van a respetar la libertad de prensa una vez que han tomado el poder en Kabul. Si nos guiamos por la historia, en el tiempo en que estuvieron en el poder, entre 1996 y 2001, la persecución de la libertad de prensa fue un hecho con resultados terribles. Muchos nos tememos que estas promesas y que respetarán la libertad de la mujer dentro del Corán son lo que representan un peligro para la democracia y para los logros que consiguieron las mujeres afganas en los últimos años. Reporteros sin Fronteras estará muy vigilante y muy crítico para que no retroceda Afganistán de nuevo hacia la Edad Media.